un paso fronterizo remoto, sin seguridad ni controles sanitarios. Decenas de autobuses llegan desde hace días a El Ceibo cargados de migrantes que han sido deportados desde los Estados Unidos a México y de allí a Guatemala. La mayoría dice que no ha habido ningún tipo de trámite y que no se les informó de a dónde los llevaban. Muchos de ellos no son guatemaltecos. Hay que reconocer que están retornando hondureños, nicaragüenses y salvadoreños. Y hay toda una estrategia perversa de disimular a los grupos de población, porque ayer notamos que primero ingresan los guatemaltecos y en los últimos buses venían los hondureños y nicaragüenses. Eso quiere decir que pareciera que esto está haciéndose de mala fe de parte del gobierno mexicano. Oficiales mexicanos se aseguran de que abandonan el país al bajar de los autobuses. Del lado guatemalteco no hay nadie. Apenas unas decenas de voluntarios que se han desplazado allí recientemente para atender a los que llegan. Las escasas instalaciones humanitarias en El Ceibo acogen sobre todo a familias que han huido de sus países por la pobreza y la violencia. Lo han perdido todo en el viaje y no pueden, ni quieren en muchos casos, volver a sus países. Me comenzaron primero pidiendo comida, luego de que le diera dinero. Usted sabe que un negocio hay altas y hay bajas. Y pues me amenazaron diciendo de que si no, pues que querían meter a mis hijos, a los pequeños, a las maras. Y entonces por eso yo emigré del país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México ha dicho que emprenderá su propia investigación, mientras la Cancillería de Guatemala recuerda que los pasos fronterizos oficiales para deportaciones son otros, que cuentan además con instalaciones apropiadas para recibir y asesorar a los que llegan. Y conectamos en directo desde Ciudad de Guatemala con la diputada de la bancada Semilla, la señora Ligia Hernández. Diputada Hernández, bienvenida. Y parto preguntándole, ¿qué nombre le pone usted a la crisis migratoria que se está generando en el paso del Ceibo y cuán mal están las cosas? Sí, buenas noches. Sí, para nosotros esto únicamente se trata de una violación flagrante a los derechos humanos de los migrantes que están contemplados tanto en convenios internacionales como en los distintos protocolos, ¿verdad? A partir de las firmas entre los estados hay una complicidad muy grande entre el gobierno de Estados Unidos y México, y pues prácticamente el estado de Guatemala está totalmente invisible en este proceso de poder trasladar a los migrantes desde el lugar en donde los han capturado hacia los centros de recepción de retornados que, como bien lo mencionaban, están plenamente identificados en el territorio guatemalteco. Es una crisis sin precedentes que se suma a la tragedia del COVID. Para el gobierno de Yamatei esta responsabilidad es directa de los Estados Unidos y México, pero usted también, ¿hasta dónde cree llega la responsabilidad del propio Yamatei en el manejo de esta crisis? Es un manejo totalmente irresponsable por parte del gobierno. Nosotros como bancada de oposición lo hemos estado diciendo no solo en el manejo de la pandemia, sino también en el tema de migrantes retornados. Es el momento en que hemos cuestionado a la Cancillería y no tienen ni siquiera conocimiento del convenio que a todas luces hay entre Estados Unidos y México y que está permitiendo hacer estos traslados de manera totalmente ilegal hasta la frontera en medio de la nada en Guatemala. Para nosotros es sumamente importante mencionar que durante todo el gobierno de Yamatei han sido muy pocas o casi nulas las acciones a favor de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo. Señora Ligia Hernández, diputada de la bancada Semilla, muchas gracias por su tiempo, por atendernos a esta hora.